¿Qué pasa con un canal que te ha brindado diversión y recuerdos de tus caricaturas favoritas, de un día para otro ya no existe? Pero qué grosero, o sea, eso apenas fue un borrador. ¿Qué dijiste? ¡No me leo más! Puedo decir que es un sentimiento entre nostalgia y tristeza. Y es algo que vemos más hoy en día, cuando varios canales dejan de existir mientras poco a poco nos movemos a nuevos servicios. Y a veces solo nos queda aceptarlo. No obstante, en este caso tenemos algo distinto. Porque, ¿qué pasa cuando se nos da el anuncio de que un canal va a desaparecer, pero este mismo se niega a hacerlo? Bueno, aquí es donde vamos a adentrarnos a la historia de Cubo. ¿Y cómo eliminó a sus personajes? Les habla Axon y comenzamos. Iniciamos esta historia con algo que probablemente les parezca familiar. Como han sabido, con la llegada de los distintos servicios de streaming, los canales de televisión han llegado a disminuir o ser cancelados dependiendo de la compañía a la que permanezcan. Esto para darle prioridad a dichos servicios. Un ejemplo de esto es cómo Disney eliminó en varios países a Disney XD, donde dependiendo de la zona se dio un final abrupto o en algunos casos un día de despedida. O igualmente otro caso como este es cómo ciertos programas de Cartoon Network solo por un rato podían llegar a verse en HBO Max, esto para promocionar a la plataforma en su momento. La cosa aquí es que el caso en cuestión de hoy no tiene nada que ver con una cadena de televisión grande. Es más, ni siquiera era un canal para Latinoamérica, sino en realidad un pequeño canal en Estados Unidos conocido como Cubo. Un canal técnicamente gratis para la población angloparlante, el cual se dedicaba a transmitir series educativas para niños, la mayoría que pertenecían a Discovery Kids en esa parte del mundo, o que sus derechos son fáciles de comprar. El punto es que no todo lo gratis es para siempre, ya que Cubo terminaría sus transmisiones un febrero 28 del 2021. Hasta ese momento uno pensaría que no hay nada extraño, digo, es algo que le pasa a varios canales eventualmente. No obstante, en el caso de Cubo, en lugar de simplemente cortar su transmisión o celebrar el poco tiempo que le quedaba, en internet se encontró un video del último día del canal, el cual se ve que fue por una vía distinta. Siendo que en el canal de Splatkid 802 se encuentra un video donde presuntamente esta persona está grabando los últimos momentos del canal, donde por un rato vemos nada fuera de lo común, mostrando algunos de sus programas seguidos de una pantalla de despedida. Sin embargo, segundos después es donde la transmisión se pone algo extraña. Como pueden ver, se nos muestra en pantalla las distintas mascotas de los programas que se televisaban en Cubo, pero con un fondo algo inquietante, un número de teléfono junto a la frase "Salva a Cubo" y una cuenta regresiva. Asimismo, en el texto que pasa rápidamente arriba de la pantalla, se nos dice lo siguiente. Tus personajes favoritos de Cubo necesitan tu ayuda. A las 11:59 p.m. hora del este, Cubo dejará de transmitirse a menos que $2,500 sean donados por televidentes como tú. Llama al 248-434-5508 y dona ahora. Por si esto ya no fuera alarmante para no solo los niños, sino cualquiera viendo el canal a esas horas, si seguimos observando, nos topamos con algo aún más inquietante. Thank you.
vemos que esto simplemente es demasiado aterrador para cualquier niño, ya que son personajes con los que crecieron, y que una televisora empiece a eliminarlos uno por uno como si fueran rehenes es sin duda algo enfermizo, sobre todo de una forma tan violenta. No solo esto, sino que Cubo parece añadirle más sal a la herida, ya que obviamente este dinero no se recolectó, por lo que el canal muestra otro mensaje. Debido a la negligencia y egoísmo de parte de nuestros televidentes, Cubo ha sido forzado a terminar las transmisiones de sus programas favoritos a la hora de las 11:59:59 PM, hora del Este, en febrero 27 del 2021. Les hemos traído programación de calidad tanto a niños como a las familias por igual desde nuestro lanzamiento en el 2006 y planeábamos expandir el canal en la próxima década. Por este cierre, eso no pasará. Sin embargo, a pesar de que esto suene aterrador y extraño, debemos de preguntarnos si esto siquiera es real. Bueno, si indagamos un poco en YouTube, podemos encontrar otros canales que abarcaron ese último día de Cubo, y al parecer, la pantalla solamente presentaba el corte a un mensaje informando el fin de la transmisión. Así como también, si tienen buen oído, habrán notado que en algunas partes del video original de Splatkit, se puede escuchar el soundtrack del juego de Zelda Majora's Mask, esto justamente cuando se presentan los personajes. Lo cual le da más un toque de creepypasta que de algo genuino. Además, si pensamos también un poco, hay que saber que la cantidad de $2,500 que pide el supuesto canal no es lo suficiente para mantenerlo al aire, ni siquiera por un día más. Esto es muy poco para una cadena de televisión, siendo que esto último lo hace sonar más como una estafa. Por lo que ahora es cuando nos preguntamos si Splatkit 802 es quien creó dicho video, y a pesar de que en los comentarios hay gente que dice que lograron ver la transmisión con esos personajes, no hay nada que lo compruebe, y puede que sean personas solo siguiendo el juego. No obstante, la respuesta final a si este video es falso o no, resulta que siempre la tuvimos enfrente de nosotros, siendo el número de teléfono que se mostró en pantalla, el cual si marcas este número ahora mismo, te encontrarás con el mensaje de alguien que no esperas para nada. Yo personalmente ya lo hice, comprobando que funciona en México si añades la alada correspondiente, y como escribí este video hace un tiempo, lo volví a intentar e increíblemente la persona que responde sigue estando ahí, pero bien, dejo el número en pantalla para que tú trates de hacerlo. Les prometo es completamente seguro, pero una vez más, es quien les responde lo que sinceramente los va a sorprender. Ya es decisión de ustedes si lo hacen o no. Por el momento, esto ha sido todo por hoy. Les ha hablado Axon y les deseo buenos días, tardes o noches.